Saludos a toda la comunidad de Véndelo. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy en esta primera emisión de Webinars Véndelo, un espacio que hemos planeado con todo el equipo de la plataforma para compartir con ustedes contenido de mucho valor que les ayude a mejorar los procesos de sus tiendas, que les ayude a identificar tácticas efectivas para aumentar las ventas mes a mes, día a día, y para que conozcan más un poco sobre nuestra comunidad y todo lo que conforma lo que hay detrás de esta marca que todos los días potencia, impulsa y apoya a emprendedores, a proveedores, a asociados y a todo tipo de persona que quiera generar ingresos de forma extra, adicional a sus actividades normales o definitivamente dedicarse al mundo del e-commerce, que hoy en día con digamos, la situación que vivimos en el planeta, pues sabemos que las ventas por internet todos los días toman más fuerza. Y pues aprovechando la situación, queremos brindarles todas las herramientas para que aprovechen el momento y pues logren todos sus sueños, sus metas, sus deseos de vida, de realización. Eso es lo que nosotros buscamos acá en Véndelo, eso es lo que nosotros queremos llegar a incentivar, a motivar en ustedes, una cultura de mucho emprendimiento, de mucho crecimiento, de mucho progreso. Y por eso, pues hoy les traemos un testimonio. Hoy vamos a hablar con Zaira Villada. Ella es una chica que está usando Véndelo hace ya algún tiempo y nos tiene una historia muy inspiradora y muy bonita que contar. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes en este espacio y les contamos que además vamos a estar haciendo esta sección dos veces a la semana. Vamos a estar avisándoles, estén muy pendientes en nuestro Facebook y nuestro Instagram. Desde allí vamos a estar mostrando los horarios en que vamos a lanzarlos un día antes de que se vaya a hacer cada transmisión para que estén muy pendientes y no se pierdan toda la información interesante que tenemos para ustedes. Vamos entonces a ver la historia de Zaira el día de hoy. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos con la señorita Zaira Villada. Ella es usuaria de la plataforma, como acabo de mencionarlo, y hoy nos va a contar un poco sobre su historia. Bueno, Zaira, cuéntanos, ¿cómo conociste a Véndelo? Primero, cuéntanos tu nombre, cómo se llama tu tienda, qué artículos vendes y un poquito de esa historia de cómo fue que encontraste a la plataforma en tu rumbo. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Zaira Villada, vendo maquillaje por Véndelo y productos accesorios de belleza para mujeres. Soy víctima del conflicto armado, desplazada, entonces para mí fue muy difícil encontrar un trabajo estable porque tengo un bebé pequeño y por Facebook vendía inicialmente. Desde allí llegué a la plataforma y empecé a vender los productos que están en la bodega. Entonces ya con todas esas ventas fui como generando un capital y empecé a comprar mis productos y allí, desde allí hace 2 años, vendo todo. Es decir, empezaste en la modalidad de asociada, sí. Conociste la plataforma, te diste cuenta que podías apalancarte del inventario de la bodega. Correcto. Lograste tus primeras ventas, así alcanzaste a tener un capital y te definiste mejor por vender tu propia mercancía, trabajar exacto en la modalidad de ya e-commerce. Ya uno va encontrando como la línea en la que va sintiéndose más cómoda. Hay demasiados productos para uno vender desde tecnología, desde productos para el hogar. Entonces me fui llevando por lo que más conocía y fue el maquillaje. Genial. Bueno, te cuento, Zaira, pues antes de empezar la transmisión hablábamos sobre las categorías y los productos que encontrábamos en la bodega y me decías que precisamente por eso estabas en la modalidad de e-commerce, porque de pronto no encontrabas, digamos, muchos productos en la categoría que eres más fuerte a la hora de cerrar una venta, ¿cierto? Entonces, ahí queremos pues, comentarte a ti y a toda la comunidad de que todos los días estamos haciendo grandes esfuerzos y negociaciones para que los productos en la bodega sean muchos más y ir balanceando, digamos, un poco las categorías. A principio de año, pues, teníamos muy pocos productos en la bodega, menos de 100, ya en la actualidad tenemos más de 500 productos. Entonces, vamos a hablarles hoy de un producto recomendado. Tenemos en la bodega con una comisión impresionante de 41 mil pesos por cada unidad vendida. Entonces, ya mismo vamos a mostrarles. Veamos, por favor, muchachos, vamos a la plataforma. Aquí pues, sabemos que ingresar a la versión web es simplemente visitar véndelo.com. Aquí encontramos Véndelo Web.
cuando abrimos la pestaña de Véndelo Web, caemos a la plataforma. Aquí estamos, yo estoy logueado en mi tienda y les voy a mostrar cómo agrego desde la bodega de productos el producto recomendado del día. Bueno, entonces muy sencillo. Ingresamos a la bodega y filtramos el nombre Cinturilla. Cinturilla. Esta es una cinturilla reductora para dama, es esta. Entonces, los datos que encontramos en la bodega de productos nos dicen cuál es el precio de venta al público. Este producto costaría 66 mil pesos. La comisión que otorga el proveedor All Market es de 64%, que equivale a 41 mil 600 pesos. ¿Sí? Para agregarlo a tu tienda, lo único que tienes que hacer es hacer clic en el botón de añadir y listo. Basta con ir a visitar la tienda, vamos al botón de inicio, botón de mi tienda, aquí lo vemos. Ya está agregado en la tienda. Así de fácil es agregar un producto, aquí está la descripción, las características. Listo, entonces, Zaira, este es el producto recomendado del día de hoy. Es un producto que te va a dejar una comisión de 41.600 pesos. No te puede faltar en tu tienda. Espero visitar ahorita tu tienda y encontrarlo ya agregado. Bueno, Zaira, cuéntanos un poquito más ahora sobre tu experiencia en la plataforma puntualmente. ¿Cómo se llama tu tienda? ¿Cómo la encontramos en redes sociales? Bueno, mi tienda es Flinebella. Así la encontramos en las redes sociales. Mi experiencia ha sido magnífica porque inicialmente no hay que hacer ningún tipo de inversión. Pues si yo solamente vendía los productos de la bodega, entonces no tuve que hacer ningún tipo de inversión. Tengo un gancho muy grande que es la venta contra entrega, en la que pagan en efectivo en las principales ciudades del país. Y eso llama mucho la atención porque pues genera desconfianza que de pronto no le vaya a llegar un producto que no es, y a la gente le encanta eso. Entonces ese es como mi gancho y ha sido pues como una experiencia muy gratificante. Siempre atiendes de forma personalizada, ¿cierto? Sí, siempre atiendo yo, todo lo resuelvo yo y pues ha sido pues como lo más ágil para generar como más confianza. Ok, bueno, queremos mostrarles un poquito del producto del día. Aquí tenemos una unidad para que ustedes la vean en pantalla. Esta es la cinturilla para dama reductora. Mira, te la enseño. Te voy a leer un poquito de la descripción. Es una fantasy cinturilla liposhaper elaborada con neopreno que aumenta la temperatura corporal y ayuda a quemar la grasa más rápidamente. Ah, ok. Bueno, esto es súper chévere y más ahora que uno está tanto tiempo en casa, adelgaza y estando en la casa. Total. Con esto se suda. Yo creo que uno suda con esto toda pues, la vida. Subimos mucho en la casa, seguramente todos nos alimentamos súper bien, más de lo normal, ¿cierto? Sí, no, descansamos. Y uno haciendo oficio, uno, yo, a mí me da pereza horrible hacer ejercicio, pero con una cosita de esas uno suda mientras barre, mientras hace el oficio. No, y de seguro con esa época, pues finalizando el año, entramos a época de amor y amistad, a época de Halloween y ya pues por última época de diciembre, en un año en donde hemos estado tanto en la casa, pensaría yo que pues, es el momento de volver a ponernos en forma, bonitos para empezar a salir, a disfrutar momentos en familia, con amigos. Entonces ahí está una muy buena opción para hacer campañas publicitarias, para lograr ventas efectivas y obviamente de una forma muy rentable. Como lo decía Zaira, apalancándose del inventario de la bodega y recibiendo dinero únicamente por cerrar las ventas, ¿cierto? Sin necesidad de manejar inventarios, ni complicarte despachando mercancías, etc. Entonces, ahí les dejamos el recomendado del día de hoy. Ahora vamos a hablar un poco sobre las cifras de la plataforma. Vamos a ver acá un reporte de Analytics que nos arroja la plataforma de Véndelo, donde podemos ver cuántas tiendas tenemos activas, cuál es el top de productos, de categorías y las ciudades donde más personas están vendiendo actualmente a través de Véndelo. Como podemos ver, tenemos activas 1.084 tiendas
Es decir, que durante el mes de septiembre han vendido por lo menos estas 1.084. De esas 1.084 tiendas activas, 714 trabajan en la modalidad de e-commerce, que es la modalidad que trabaja Zaira, nuestra invitada del día de hoy. De estas 1.084, 148 son tiendas proveedoras activas. Las tiendas proveedoras activas son las que se encargan de, además de apalancarnos con sus inventarios, hacer toda la gestión logística y responder por todas las garantías a las que haya lugar en un proceso de venta a través de la plataforma, ¿cierto? Entonces, podemos ver que tenemos bastantes proveedores, ya son 148. Entre estos 148 proveedores encontramos los más de 500 productos que hoy están en la bodega, y pues aspiramos a que en la medida que sigan pasando los días siga creciendo tanto la cifra de proveedores, la cifra de todas las modalidades, pero muy importante la de proveedores, para que pues tengamos una bodega mucho más surtida y muchas más posibilidades de ganancia para nuestra comunidad. Por último, encontramos la cifra más importante, digamos, a la que nosotros más queremos apuntarle, que es la cifra de los asociados. Los asociados, en este momento tenemos 1.441 tiendas activas, y pues la meta para este año es llegar a unas 15.000 tiendas en esta curva final. Entonces, por eso pues queremos contarles todo esto sobre la marca. En el top de productos, las categorías más vendidas, encontramos que hay un 34% en la categoría de audífonos. La categoría de otros tiene 24, esta recoge las demás categorías que no estén dentro del top. Luego de esa tenemos tratamientos faciales, corporales y capilares con un 7.6%, depilación con un 7.5%, maquillaje un 5.6%. Miren qué casual, tenemos tratamientos faciales y corporales y capilares, depilación, maquillaje, cepillos y accesorios, cuidado de la piel. Entonces, si analizamos detenidamente, encontramos que 5 categorías están en el sector de belleza, ¿cierto? Uh-huh. Que es el sector que tú trabajas. Sí. Entonces, entender muy bien de que la categoría de belleza es una categoría muy fuerte, que tenemos bastantes productos en esta categoría en la bodega de productos. Entonces, invitar a las personas a que exploren y empiecen a buscar alternativas de venta en estas categorías por estos motivos que conversamos. Estamos en final de año y pues la gente ya quiere estar lista para de nuevo reunirse. Vamos a hablar un poco más de la historia de Zaira, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, continuamos con Zaira. Zaira es nuestro testimonio. Ella nos va a contar un poco sobre cómo es todo ese proceso de cierre de venta, ¿sí? ¿Cómo tú publicas el producto? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuáles son esos trucos o tips que le brindarías a los chicos de nuestra comunidad, a todas las personas que venden a través de la plataforma, para que tengan ventas muy efectivas, para que no se desgasten y para que sigan mejorando sus resultados? ¿Qué te ha funcionado a ti que puedas compartirle a toda nuestra comunidad? Bueno, lo primero es conocer el producto que se está ofreciendo. Pues si los tenemos de la bodega, investigar un poquito, saber de qué estamos hablando, garantizar, darle esa tranquilidad al cliente de lo que se está comprando, ir conociendo de lo que me está, pues, o sea, el tipo de cliente que tengo y darle la seguridad. Uno cuando ofrece contraentrega, como te digo, que ese es mi gancho, da seguridad de que sí le va a llegar, de que sí está comprando en algo seguro, que sí está comprando algo original o algo pues que realmente sí existe y no le va a llegar cualquier cosa o lo estamos estafando. Conocer las redes sociales, en Facebook es también muy buen apalancamiento, allí se publica demasiado. Marketplace. En Marketplace, exacto. Allí también es una muy buena forma. No puede colocar solamente los productos y allí solitos va llegando los clientes. O sea que tú trabajas la metodología de la venta asistida, que es una metodología que hemos tratado de enseñarle a todos nuestros usuarios, que se basa en tomar los datos del cliente en una atención personalizada e ingresar a tu tienda con los datos del cliente, hacer la compra por él, ¿cierto? Eso es como... Esa es la forma en la que tú vendes. Exacto. Esa es la forma que más te funciona, ¿cierto? Pero, sin embargo, también tienes el link de tu tienda publicado en tu perfil de Instagram, me imagino, de Facebook. Porque también
en la medida que te vayas posicionando, pues de seguro las personas que ya tuvieron una buena experiencia de forma personalizada muy probablemente vayan a querer comprar de forma virtual, porque si ya recibieron una primera vez, tuvieron una buena experiencia, pues de seguro van a confiar. Entonces, fundamental que también seas consciente de publicar el link de tu tienda en la mayor cantidad de sitios posibles, no sé, el estado de tu WhatsApp, tu Instagram, tu Facebook, la información de los perfiles, ¿cierto? De esta forma también vas a poder optimizar un poco tu tiempo, porque la venta personalizada es súper efectiva, pero en la medida que tu negocio vaya escalando y vaya siendo más grande, va a ser muy importante que las personas también puedan atenderse solitas, porque si no vas a llegar a un límite en el que no vas a poder atender más de tantas personas al día. Entonces, esa es otra ventaja de tener tu tienda virtual en la plataforma, considerando que es totalmente gratis. Cuando tú tienes una tienda en Véndelo, tú no tienes que asumir los costos de hosting, de dominio, de desarrollo de plataforma, de mantenimiento, pasarelas de pago, etcétera, sino que ese cobro se te hace específicamente por cada venta que logres, y si tú no logras ninguna venta, no se te penaliza, no se te bloquea, no se te cobra, no se te restringe ninguna funcionalidad. Entonces, súper importante que nuestro público comprenda esas ventajas, de que no solamente se está apalancando, si no tiene mercancía, del inventario de la bodega, sino que también se está librando de todos los posibles costos que en los que se debe incurrir al tener un e-commerce o una tienda virtual, sino que pues, se llena de todas estas ventajas que brinda nuestra plataforma para poder salir adelante y, pues, además de tener dinero, lograr sus realizaciones de vida, ¿cierto? Sí, es que acá uno solamente con un celular lo puede hacer, no necesita absolutamente nada más. Para agilizar, uno hace, pues yo recomiendo hacer una plantillita como de mensajes en lo que pone el nombre del producto, cuánto vale, y ahí mismo en esa plantillita el link de la tienda, y más abajito, si necesitas asesoría, si tienes dudas, me escribes, y ya la gente cuando quiere saber más del producto le escribe. Igual ahí le va a quedar la plantillita con el mensaje al cliente, y puede entrar a la hora que quiera, comprar a la hora que quiera, siempre le va a llegar a uno la notificación. Entonces, es algo que uno está durmiendo y está vendiendo. Total, 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 Zaira. Se ve que has entendido muy bien la dinámica de la plataforma. Esperamos que, pues, que sigas aprendiendo mucho sobre cómo lograr mejorar tus resultados y eso, implementar herramientas y estrategias que te hagan cada vez la vida más fácil, pero la chequera más gorda, ¿cierto? Así será. Total. Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a hablar un poco sobre los avances tecnológicos de la plataforma. Tenemos una última actualización, la más reciente. Vamos a contarles de qué se trata, cuáles son esas mejoras y cómo pueden sacar provecho de las mismas. Bueno, lo primero que queremos contarles es cómo crear su tienda, ¿cierto? Lo primero que deben hacer es ingresar a véndelo.com a través de su móvil o a través de su computador, registrarse en la plataforma, igual que se registran en un correo o en una red social, correo electrónico, contraseña, nombre de la tienda, y automáticamente se va a generar el link donde ustedes van a poder empezar a publicar los productos que quieran vender. Tienen dos alternativas: pueden vender productos propios cargando la foto, precio, descripción, todas las características referentes al producto, y al terminar ese proceso automáticamente, después de 4 pasos, el producto va a estar visible y disponible para la venta bajo las modalidades de pago que ustedes habiliten en el momento de crearlo. También pueden apalancarse, como ya lo hemos repetido, del inventario que hay en la bodega de productos. Es muy sencillo: cuando entran en el panel del menú, encuentran una sección que se llama bodega de productos. Ella tiene varios filtros: filtros por comisión, filtro por categoría, filtro por caracteres para filtrar el nombre. Entonces, la idea es que ustedes, de acuerdo a su estrategia, empiecen a surtir su tienda, bien sea con productos propios, con productos con la bodega, o como lo hace Zaira, un mix de productos para que pues puedan vender tanto la mercancía propia como ampliar el portafolio para que sus clientes tengan más alternativas de compra en sus tiendas. Bueno, vamos a hablar de las últimas actualizaciones. El carrito de compras, ¿qué te pareció el carrito de compras? No, eso es una belleza. Porque antes sí había que hacerlo un producto, el total del producto, y ahora se pueden agregar todos y ya, como te digo, pueden comprar mientras uno esté durmiendo, agregar
de varias categorías y nada que envidiarle a una página a la que uno tiene que pagarle 3, 4 millones de pesos de un hosting y aquí está gratis, uno no invierte, no tiene que hacer mayor cosa, es solamente seguir unos pasos sencillos y ya tiene su negocio. Total, nosotros, pues el carrito de compras, todas las personas que han usado la plataforma desde el principio saben que era un sueño. Entonces, lograrlo para nosotros es una tranquilidad, un fresquito, nos bajamos un peso de encima y por otro lado, pues estamos muy contentos porque muchos de nuestros usuarios, digamos, los número uno, los mejores vendedores, las mejores cifras de la plataforma, han estado muy a gusto y también los pequeños han podido empezar a crecer mucho más, ya que cuentan con esta opción para que sus clientes puedan agrupar compras dentro de la tienda. El tema complejo del carrito de compras bajo la plataforma de Vendelo está más ligado al modelo del dropshipping, porque no es sencillo para el cotizador, así sean temas tecnológicos, asumir el valor de los fletes, los tiempos de entrega y etcétera, para en un solo pedido hacer que lleguen a un mismo destino, digamos a un mismo tiempo, a una misma persona. Una compra que tiene artículos que se despachan desde diferentes puntos. Entonces, era bastante complejo, teníamos que descubrir ese mundo porque pues en Colombia somos los pioneros y los número uno del dropshipping. Y bueno, ahí recorrimos ese camino, fue muy difícil, pero estamos muy contentos de poder tener esa funcionalidad ya lista y operando para que todos ustedes puedan mejorar la experiencia de compra de sus compradores, de sus clientes. Ahora vamos a recibir una llamada de servicio al cliente. Vamos a hacer una llamada a uno de los asesores de servicio al cliente de nuestro equipo para que nos cuente un poco de lo que hace en su día a día. Bueno, tenemos a Juan David en la línea. Buenos días. Buenos días, Juan David, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Zaira, muy bien, ¿ustedes cómo están? Hola. Muy bien, contentos acá de tenerte, Juan David, en este espacio. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Queremos que nos cuentes un poco sobre el proceso de novedades de recogida. Pues la idea es que la comunidad de Vendelo empiece a conocer a las personas que hacen parte del equipo de trabajo y entiendan desde sus zapatos el rol que juegan para que de alguna forma logremos engranar mejor ustedes como usuarios y nosotros como equipo de la plataforma, para que sea todo más óptimo, todo más rápido, más ágil, más ligero y así podamos todos seguir creciendo juntos. Entonces, por eso tenemos a Juan David el día de hoy acá en la línea. Queremos que nos cuentes, Juan, por favor, de qué se trata el proceso de novedades de recogida, que digamos es la primera posible novedad en toda la cadena logística. Cuando despacho un producto, la transportadora no viene a recogerlo, digamos, muy rápidamente o transcurre más tiempo del normal que actualmente. La promesa de la plataforma es una recogida en 24 horas hábiles después de haberse solicitado. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso, Juan, por favor. Bueno, Pablo, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, para la gestión de las novedades de las recogidas, esas se presentan ocasionalmente y por distintos factores. Los errores en la recogida hacen referencia a las direcciones registradas por no estar completas o tener números trocados o diferentes a los registrados en las instalaciones. Algunas ocasiones las recogidas no están sincronizadas y pasan varios días sin que la recogida se realice. Las novedades en carretera, que esta se presenta por alguna interrupción en su proceso, ya sea por mecánica del vehículo o accidentes e incidentes en las vías. Visitas no efectivas, cuando coordinadora visita y la persona no se encuentra para la persona encargada pues de realizar los despachos, que la dirección de la transportadora visita porque allí pues registran programaciones de otras tiendas. Por lo general las recogidas se realizan en un día hábil sin un horario establecido debido a que la transportadora tiene rutas previamente declaradas y las novedades no se reportan a las tiendas ya que Vendelo no recibe la información que la recogida no fue efectiva hasta que la tienda consulta. Cuando nos comparten uno de los pines pendientes por recoger a servicio al cliente por uno de nuestros diferentes canales,
El equipo valida si la recogida se encuentra programada para la fecha y se recomienda en caso de nuevo no presentar ninguna inconsistencia. Discúlpame un segundo, Juan, cuéntame por favor cuáles son esos medios y continuamos. Claro que sí. Los medios más adecuados para consultar por las recogidas son el correo electrónico de servicio al cliente @vendelo.com y el chat, que lo encuentran en nuestra web de vendelo.com. Perfecto. Escalar la solicitud a través del correo de servicio al cliente, desde allí se reporta a las diferentes áreas de trabajo para dar una solución oportuna y siendo el caso, la recogida se realizaría pues ya para el día siguiente. Lo más recomendable es consultar en la mañana para que en el transcurso del día la recogida pueda ser efectiva. ¿Desde qué hora es posible consultar, Juan? A las 8 de la mañana estamos ya disponibles atendiendo las llamadas, los chats de ingreso y los correos que están llegando. ¿Cuánto puede tardar la respuesta de un chat, por ejemplo? Esta se da entre 1 y 2 minutos a más tardar, tiene un tiempo de respuesta máximo de 3. Ok, creo que es un tiempo muy rápido, excelente, Juan. Y es importante notificar cuando se evidencie que la transportadora no ha pasado para asegurar que las recogidas estén programadas y que desde Vendelo servicio al cliente podamos notificar para que su efectividad sea oportuna. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación hacia todas las personas que tengan dificultades en el proceso de recogida, Juan, para concluir nuestra llamada? Claro que sí. Lo más importante sería ver si se cumple el tiempo recomendado o el tiempo de promesa de nosotros, que es de 24 horas, y al notar pues un poco de tardanza, escribir a través del correo electrónico, que es el medio como más efectivo, okay. Porque desde allí hacemos la gestión más completa al consultar y tener el tiempo de entregarles a ustedes como comunidad Vendelo la respuesta pues desde la transportadora y desde Vendelo. Perfecto, o sea, la recomendación, yo entiendo que lo más recomendable cuando tengamos un problema de recogida, de acuerdo a lo que tú acabas de mencionarnos, es que nos aseguremos primero de que hayan pasado las 24 horas hábiles, que son la promesa de recogida. Una vez nos aseguremos de que ya pasó ese tiempo, enviemos un correo a servicio al cliente, digamos, mencionando los pines que están involucrados en el retraso de recogida, y por último escribir al chat para asegurarnos de que el correo sí fue recibido, porque el chat tiene una respuesta rápida, o dejar ya en manos del equipo de servicio al cliente el correo. ¿Qué opinas? Sí, precisamente así sería como el proceso más efectivo para la consulta en cuanto a la recogida. Listo, perfecto, Juan. Te agradecemos muchísimo, pues además de todo el apoyo que nos brindas a todos como comunidad, porque pues, yo hago parte del equipo, pero también utilizo la plataforma. Sé que todos ustedes hacen un gran esfuerzo ahí en servicio al cliente para que nosotros pues, podamos fluir con nuestras operaciones. Te lo agradezco mucho en nombre de toda la comunidad y espero que pues, podamos compartir un nuevo espacio en unas próximas emisiones, Juan. Que tengas un feliz día y que sigas ahí aportándole muchísimo a toda esta comunidad de proveedores, emprendedores y asociados. Cuídate mucho, Juan. Gracias. Chao. Igualmente, muchas gracias. Estés bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la sección de avances tecnológicos. Vamos a hablar un poquito de la otra nueva funcionalidad que tenemos habilitada y es el estado, los filtros en la sección de pedidos. Precisamente aquí hablábamos con Juan David sobre el tema de las recogidas y queremos pues como enseñarles a ustedes a que chequeen el filtro de estados de los pedidos. Ustedes ingresan a la plataforma y cuando ingresan a la plataforma en el panel de menú van a encontrar una sección que se llama pedidos. Cuando hagan clic sobre la sección de pedidos van a encontrar un despliegue que filtra el estado de sus pedidos. Entonces nos van a decir cuántos tenemos por despachar, cuántos tenemos alistados, en transporte, en cada uno de los estados. Lo único que tendríamos que hacer es darle clic en estos cuadritos para conocer los pedidos que corresponden a cada uno de esos estados o escribir el número del PIN de la novedad que está involucrada pues en el caso que estás reportando. Entonces ahí tienen filtros en los estados de los pedidos para que pues puedan identificar en qué paso de la cadena logística va un pedido específico o varios de ellos según las novedades o reportes que sus clientes les hagan sobre las ventas o sobre los pedidos que ya pues, se han realizado.
Y por último, tenemos el filtro en la tienda. Entonces, y las categorías, súper importante. Ese era otro de los sueños que teníamos con la comunidad, poder tener categorías y poder tener un buscador, porque el feed de la tienda no tiene un límite de productos. Yo puedo tener una tienda con 30, 40, 100, 200 productos. Entonces lo que pasa es que aquí al final del scroll voy a encontrar una pestañita que me dice 2, 3, 4, 5, hasta el número que yo llegue. No hay un límite de productos. Entonces buscarlos así, sin filtro, era bastante complicado si teníamos muchos productos. Ya en este caso, vamos a ver por ejemplo esta tienda del container. Esta tienda tiene una cantidad impresionante de productos. Es muy difícil encontrar una referencia, pero si yo entro acá al filtro, busco Kemei, por ejemplo, puedo ver fácilmente todas las referencias disponibles de la marca. Entonces esto agiliza muchísimo el proceso de compra en las tiendas y mejora la experiencia para todos tus usuarios, pues, visitantes y compradores. También, en el caso, digamos, de una venta asistida, cuando yo iba a comprar un producto del cual el cliente ya me había dado los datos. Entonces, en vez de ir y buscar en el scroll de la tienda todo el tiempo, yo lo que podría hacer es entrar, escribir el número o el nombre de la referencia en el filtro y encontrarlo al instante para optimizar. Ustedes saben que pues el tiempo es dinero, por así decirlo, y si empezamos a cortar esos pequeños segundos y empezamos a sumarlos, a sumarlos, a sumarlos, pues al final del día va a ser muchísimo el tiempo que nos habremos ahorrado o que habremos optimizado. Entonces es súper recomendable y súper ganador que ya tengamos esta sección lista. Las categorías, cuando hacemos clic nos despliega categoría y subcategoría, entonces podemos visitarla completa o podemos visitar la subcategoría puntual que nos interese. Por ejemplo, si yo hago clic en hogar, voy a ver todos los productos de hogar. Pero si hago clic en jardinería, voy a ver exclusivamente la subcategoría de jardinería. ¿Ok? Bueno, por último, vamos a despedirnos. Zaira, cuéntanos, por favor, cómo te encontramos en Instagram, en Facebook, tu WhatsApp, si te interesa recibir contactos de proveedores nuevos, de asociados nuevos a los que tú puedas brindarles comisiones o incluso de clientes que quieran comprarte, porque esa es la idea, potenciar aquí todas las tiendas de la comunidad. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo te encontramos en redes sociales y, digamos, en qué tipo de productos estás interesada o de qué productos dispones para la venta o para negociar con posibles asociados que estén interesados. Listo, muchas gracias. Me encuentran como Frinebella, con doble L, en Instagram y en Facebook, también es así. La tienda también se llama Frinebella. Mi WhatsApp es 319-319-3664. No tanto si de pronto como proveedores, porque uno a veces cuando se va a lanzar le da mucho miedo, pero si ya que tienen esta cara y ya tengo más de casi 2 años de experiencia y tienen alguna duda, la pueden resolver con tranquilidad. Yo sé que las mamás a veces no tenemos como la oportunidad, pero pues eso es como un plus. Aquí no hay, uno tiene que tener millones ni mucha experiencia. Entonces es a que lo hagan, a que se animen, a que crezcan y a que puedan salir adelante por sus propios medios. Aquí estamos viendo en pantalla la tienda de Frinebella, estamos viéndola en nuestro computador. Esa es la tienda de Zaira, una tienda muy bonita, tienes unas fotos muy limpias de tu producto. Está muy lindo. Muchas gracias, sí, ahí se encuentra. Muchas gracias. De todo, o sea, de todo en belleza, en maquillaje. Lo del buscador es fenomenal porque es que uno a veces llega nada más es a buscar un iluminador y no va a buscar entre miles de hojas. Entonces, llegas puntual a lo que está buscando. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho a toda la gente que nos acompañó el día de hoy en esta primera transmisión de Webinars Véndelo. Esperamos que hayan aprendido mucho y que sigan acompañándonos entonces 2 días a la semana en este espacio de 30 a 40 minutos y que participen con las preguntas, dudas, sugerencias, opiniones que tengan a través de nuestro Instagram o de nuestro Facebook. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una nueva emisión de Webinars Véndelo. Hasta la próxima. Gracias. Recuerden, véndelo. Vende a tu manera, vive a tu manera. Chao, hasta la próxima.